Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en el día de hoy Trevestuario nos va a hablar de Andrés Caicedo. Pero, ¿quién es Andrés Caicedo? Andrés Caicedo, o mejor dicho, Luis Andrés Caicedo Estela, fue un escritor colombiano vallecaucano que nació en 1951. Fue reconocido por sus grupos literarios como Los Dialogantes, también sus grupos cineastas que creó con sus amigotes o amigos, con sus amics, el Cine Club de Cali y una revista llamada Ojo al Cine. Este reconocido personaje fue muy destacado por ganar el primer concurso de literatura de cuentos de Caracas con su obra Dientes de Caperucita. Este gran personaje amante a la música, al rock, a la salsa, a las novelas, a los cuentos y obviamente a la cerveza, lideró 5 obras que han marcado las generaciones: Noches sin Fortuna, Destinos Fatales, Angelitos Empantanados, Cali, Calabozo y, por último, su gran obra, Que Viva la Música. Que Viva la Música fue una novela realizada por ese autor antes de morir, en donde relata la historia de María del Carmen, una adolescente de la alta sociedad de Cali que decidió aventurarse y también ver la realidad de los barrios de Cali. Esta obra se divide en 2 partes: la música rock, en donde vamos a ver cómo vive María del Carmen, la alta sociedad, y donde su banda favorita es Rolling Stones. En la segunda parte vamos a ver cómo se involucra María del Carmen en la salsa, en donde ve una cruda realidad en los barrios de Cali. Esta obra ha sido muy importante para la generación, ya que dicen que en el momento que Andrés Caicedo cogió su manuscrito y en medio de su depresión o obsesión de morir a los 25 años y dejar intacto su conocimiento, decidió tomarse 60 pastillas y se suicidó. Pasó en 1977, en el mes de marzo, en donde le dejó una carta a su madre diciéndole las razones y que entendiera del por qué él quería suicidarse. Así se desenlaza esta historia, y si quieres saber más sobre este personaje o otros personajes colombianos o también sobre Colombia, suscríbete y también síguenos en nuestra página de Instagram, Trevestuario.